presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con los proyectos de nación. Es una gran noticia saber que las obras del Tren Maya, en especial del tramo 5, ya no existe ningún amparo que frene estas importantes obras. El juez dejó sin validez los amparos y las obras se retoman nuevamente. De igual manera, la ingeniera Rocío Nale, en sus últimos reportes, ha mostrado el trabajo que se están realizando con la etapa de integración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Por su parte, las obras también tienen un gran avance en el Parque Ecológico del Lago de Texcoco. El presidente de México sigue adelante a pesar de los obstáculos que se le han presentado en el desarrollo de estas magnas obras de infraestructura. Y como es de costumbre, todos los lunes el presidente de México presenta los avances de las obras. Hoy veamos estos avances a los 15 días del mes de agosto. Tren Maya, reporte de avances, 15 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, sigue el mejoramiento de suelos y tendido de su palasto. Hasta el momento se tienen preparados 30 kilómetros en los que comenzará la colocación de balasto, durmientes y rieles. Además, en Tenosique, Tabasco, avanza la construcción de pasos de fauna elevados con el armado de acero y cimbrado de muros. El Tren Maya será la obra de infraestructura con más pasos de fauna en el país. En el tramo 2, a la altura de Jampolol, Campeche, se localiza el acopio de más de 30.000 durmientes listos para su colocación en días próximos. También continúan sobre el terraplén las perforaciones para instalación de fibra óptica, además de la excavación y nivelación para registros eléctricos. En el tramo 3, cerca de la localidad de Chocholá, en Yucatán, se instala una vía provisional que conectará con la vía principal para el próximo traslado y distribución del balasto, así como del material férreo. En el tramo 4, cerca de las localidades de Culinché y Sisbichén, ambas del municipio de Chemash, Yucatán, se ha instalado parte de la segunda vía férrea que recorrerá el trazo del tren, saliendo de Cancún a Mérida. En esta segunda vía avanzan los trabajos de ajuste de rieles para que después comience la distribución de la capa de balasto. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Estamos trabajando intenso porque aquí es donde se recibe todo el producto de la refinería y de aquí se despacha para su venta. Este es el avance de Dos Bocas. También la integración se está llevando a cabo en el área de tanques y esferas. Son cientos de tuberías que se interconectan entre tanques, esferas que vienen de la refinería. Esta es parte de la integración. Se ha hecho un trabajo aquí también de racks, también de cimentaciones, pero afortunadamente pues ya está. Los trabajos de integración de la refinería requieren tener electricidad, vapor, gas, agua, para empezar con toda la integración. Estamos en una de las 39 subestaciones donde tenemos ya los transformadores de electricidad. Son 474 transformadores que se requieren, ya están en sitio y ya estamos trabajando en el sistema eléctrico dentro de los trabajos de integración en Dos Bocas. Tenemos que apurarnos aquí como parte de una de las funciones de la integración es estar viendo todo el sistema eléctrico. Hoy tuvimos reunión con la gente que ya está en pruebas y arranques, que es la gente de operación de Pemex. Vamos avanzando muy bien con fechas establecidas para que en diciembre podamos empezar a hacer los barridos y poder meter carga y operación. Es un ritmo intenso, pero se trabaja todos los días. Esperamos y tenemos toda la confianza de que podamos lograrlo. Esto es así, con seguridad, poco a poco. Sí. Aparte, tenemos ya un laboratorio para...
La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos para la germinación de semillas, así como el mantenimiento de 2.366.000 piezas de vegetación herbácea y arbustiva. Asimismo, inició la construcción de los almacenes para el resguardo de insumos agroquímicos, como fertilizantes y productos para el control de plagas. Se realizan trabajos de composteo de material vegetal para la producción de suelo para la propagación de vegetación. En los polígonos, se realizan trabajos preliminares para su cobertura con vegetación herbácea. En áreas del jardín central, prosigue el mantenimiento de árboles, arbustos y herbáceas en las zonas jardinadas, así como las actividades de control y retiro de vegetación invasora. Se realizan trabajos de banqueo de árboles y arbustos de distintas zonas para su posterior trasplante en las áreas de equipamiento deportivo. En el área de laberintos, continúan los trabajos de rehabilitación de registros de concreto mediante el retiro de elementos de acero, empaques, pulido de muros, entre otras acciones. Iniciaron los trabajos preliminares para la colocación de acabados en la ciclovía. Por otra parte, se continúa con el tendido de geotextiles e inicia la colocación y compactado de tezontle para la conformación de terraplenes para las barreras rompeviento y brechas cortafuego. Continúan los trabajos de colocación y compactación de tepetate para la conformación de bases de pavimentos en senderos y plazoletas. Se realizan las excavaciones y tendido de tuberías para las redes hidrosanitarias, así como el habilitado de acero y colados de concretos para la construcción de cimentaciones superficiales. Prosiguen los trabajos de construcción de canchas deportivas, mediante habilitado de acero, colado de losas y construcción de muros de contención. También se realizan guarniciones en senderos peatonales. De forma permanente, se realizan acciones de monitoreo, rescate y protección de la flora y fauna de la zona. A la fecha, se han generado más de 4.000 empleos en la construcción del parque.